Hola y bienvenidos a Signos de Esperanza. Yo soy Micaela Marino. Yo soy Jerónimo Cunio. Signos de Esperanza es un programa que tiene como fin crear puentes entre entes solidarias y gente que busca ayudar. Estamos seguros de que muchos de ustedes tienen ganas e iniciativa de ayudar, pero no saben a dónde dirigirse o cómo hacer. Por eso acá entramos nosotros, para darles a conocer una institución y así ustedes puedan acercar y colaborar. Hoy nos visita la Fundación María Cecilia, que tiene como fin ayudar a niños con enfermedades oncológicas. Así que los invitamos a conocer a Clara Panuncio. Bueno, acá estamos con Clara Panuncio, de la Fundación María Cecilia. Hola Clara, ¿cómo Hola, ¿qué estás? Tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Contanos un poco cómo es que comenzó el proyecto. En realidad comenzó hace más de 20 años. Becar había varias familias que estábamos pasando por un problema de cáncer de uno de nuestros hijos. Mi hija Celina se enfermó de leucemia un año después que María Cecilia. Y la mamá de María Cecilia y yo nos conocíamos de toda la vida, inclusive del colegio. Y bueno, cuando nuestras hijas se enfermaron, las acercamos para que se hicieran amigas y para poder sobrellevar mejor la enfermedad, porque Cecilia estaba atendida en el Gutiérrez y Celina en el Garrahan. En ese momento no había grupos de padres allá, no había contención tampoco. En el año 91, desgraciadamente, Cecilia parte y bueno, tuvimos la inquietud de poder hacer algo. Yo porque quería que los demás papás supieran que se podía curar porque mi hija se estaba curando. Y los papás de Cecilia hacer algo por otros chicos. Entonces, bueno, empezamos a reunirnos en Cáritas de Lourdes, en el Salón de Cáritas de la Iglesia de Lourdes. Convocamos a otras familias y empezamos a trabajar con esto. Se había hecho una colecta muy grande para Cecilia y entonces lo primero que hicimos fue votar con las mismas personas que habían ayudado, poner donde se habían puesto las alcancías, poner alcancías para que votaran qué querían que se hiciera con el dinero, qué iba a hacer para un trasplante que no pudo ser. Y la mayoría eligió que quería una fundación. Entonces empezamos a trabajar en esto que es la Fundación María Cecilia, siempre con la idea de que en zona norte se pudieran atender los chicos. ¿En qué año más o menos? Esto fue en el 91. En el 92 nos dieron nuestra personería jurídica. Ya habíamos, ni bien nos empezamos a reunir, empezamos a ir al hospital a pedirles que pusieran oncología pediátrica. ¿Que antes no había? No. Y San Isidro no tiene, dentro de su forma hospitalaria, no tiene la especialidad de oncología pediátrica. Entonces, como esas son cosas con unas decisiones políticas muy grandes, después de 4 años de ir al hospital, yo creo que los cansamos, nos propusieron que pusiéramos nosotros una hemato-oncóloga para hacer diagnóstico precoz. ¿Qué Eso significa? Fue diagnosticar a los chicos en el primer momento en que se llevan, o sea, que no den vuelta de un pediatra a otro, un estudio, claro, otro, sino que haya alguien que pueda ver mejor cuando hay un problema de cáncer. Y empezamos en abril del 95 con el servicio y en mayo del 95 llegó nuestra primer paciente, Mora, de 2 años con una leucemia. Y cuando nuestra médica fue a dirección y le dijo, tengo una leucemia, el mes que empezamos ya apareció una. Bueno, le preguntaron, ¿crees que se puede atender acá? Sí, acá hay todo lo necesario para atender. En ese momento no había terapia intensiva, pero como tenemos muy buena relación con el Gutiérrez, con el Garrahan, dijimos, bueno, se puede derivar. Y bueno, se atendió, nunca necesitó de la terapia Mora y fue la primera de muchísimos chicos que han pasado ya por nuestro servicio, ¿no? Después de unos años hubo terapia en el hospital también, así que ahora se hacen todo íntegramente en el hospital, solamente son derivados para trasplante. ¿Cuándo? En algún caso. Ah, un avance enorme. Sí, pero a trasplante va uno entre 100, no son tantos. Así que bueno, desde el 95 estamos trabajando a full dentro del hospital.
La fundación aporta los honorarios de los profesionales que trabajan en el equipo. Claro. Tenemos una oncóloga, una hemato-oncóloga, dos oncólogas en realidad, una psico-oncóloga y un médico-oncólogo. O sea, son tres chicas y un... Y se atiende en forma integral. Hay una médica del hospital que hace paliativos, los cuidados paliativos desde el principio para que el chiquito no tenga ningún dolor. Porque claro. A veces se entiende como cuidados paliativos en la última etapa cuando un chico no responde, hacerle para que no sufra. Y en realidad no tiene que sufrir aunque se vaya a curar y desde el principio. Sí. Es un chico. Entonces... no tiene sentido los pinchazos dolorosos. Entonces se hace desde el principio tratamiento del dolor para que los chicos no sufran ningún dolor innecesario. Está bueno. ¿Y hoy la fundación ya ha logrado todas estas cosas? ¿A qué se dedica? A todo. Porque claro, estamos dentro del hospital. El servicio del hospital depende íntegramente de la fundación. El hospital pone la parte de pediatría clínica. Pero los chicos que se internan, todas sus necesidades a nivel psicológico y a nivel insumos, dependen de la fundación. Porque, por ejemplo, usan catéter y lo compra la fundación. Ajá. Usan agujitas para catéter, también lo conseguimos nosotros. O sea, todo lo que es extra de oncología lo cubre la fundación. El honorario de los cuatro profesionales, la sala de juegos, el consultorio de la médica y todo lo que el chico necesita durante su internación. Inclusive los medicamentos que a veces el banco de drogas no envía. Hay que salir a comprarlos. El tema es que el tratamiento no se puede retrasar. Así que dependen íntegramente para su tratamiento oncológico de la fundación. El hospital aporta innumerable cantidad de cosas, ¿no? La enfermería es del hospital, la internación, la hotelería, el hospital es muy importante. Pero todo lo que tiene que ver con la oncología lo aporta la fundación. Estamos hablando del hospital de San Isidro, ¿no? De niños, el materno infantil de San Isidro. Claro. En oncología, los chicos, atendemos chicos de cualquier lugar de zona norte. Ah, está. Sí, en oncología. Sí. Porque como la fundación aporta todo eso, no tenemos límite de partido. Ah. Sí, para las otras especialidades sí, es muy lógico. Sí. Para esto no, porque es el único servicio de oncología pediátrica en zona norte, no hay otro. Bárbaro. Así que son derivados. ¿Y en qué actividades más o menos hace la fundación? O contanos una, por lo menos. Fuera de lo que es el servicio. Sí. En realidad, fuera de lo que es el servicio, con respecto a los chicos, bueno, muchas cosas. Siempre que nos ofrecen shows, juegos, cosas que van y las hacen en el hospital para todos los chicos, siempre es divertido. Invitarlos a paseos, alguna vez los han invitado a venir a pasar el día aquí en el campo de deportes del Marín. Ah. Y destinado a recaudación de fondos, una vez por año el Club Estudiantes de La Plata, la filial San Isidro, organiza a beneficio de la fundación un evento con Iñaki Urlezaga. Ah, muy bueno. Eso, claro. Eso es una vez al año. Después, en este momento no estamos teniendo muchos eventos porque no es fácil organizarlos. Sí, no, me imagino. Sí. Me imagino. Pero bueno, estamos muy abocados a todo lo que es servicio. Y cambiando un poco de tema, ¿qué edad es más o menos de chicos? De 0 a 16 años es la edad de internación en el hospital, a 16 años y 11 meses. A variedad. Claro, de 0 a 16. La fundación como abarca hasta los chicos hasta 21 años, aunque nos internamos trabajando y tratando de conseguir poder llegar a atender en algún momento jóvenes. Ah, bueno. No se nos da la posibilidad en el hospital porque es para niños. Claro. Y en realidad la edad del niño se considera hasta los 14 y ahora no, se está estirando a los 16. Pero el adolescente necesita un cuidado distinto al adulto. No puede estar un adolescente, un joven tratado con adultos. Bueno, claro, te corto un segundo. Cortame, pero yo no sé. No, bárbaro. Ustedes corten. Nos tenemos que ir a un corte. Perdón. Y después seguimos con qué necesitan y cómo podemos ayudar. Thank you.
Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. ¿Me ayudas? A tener un libro. A no caer en la droga. A conocer. A tener oportunidades. A crecer en la fe. A que el día de mañana tenga trabajo. A conocer amigos. A tener educación. Con el programa de becas Proyecto Esperanza del Colegio Plácido Marín, podés ayudar a que estos alumnos desarrollen su educación secundaria y de esta forma asegurarles un futuro mejor. Para mayor información, comunicate al 4513-7069 en el horario de 8 a 13 horas o por medio de becas.pm@marin.edu.ar. Todos los podemos ayudar. En el origen de todo hombre y por tanto en toda paternidad y maternidad humana está presente Dios Creador. Por eso los esposos deben acoger al niño que les nace como hijo no solo suyo, sino también de Dios que ama por sí mismo. Pobreza duele. Solidarizate con los más necesitados. Respetá y comprendé al que sufre. No discrimines. Participá para promover el desarrollo integral de las personas en tu comunidad. Es un mensaje de la Acción Católica Argentina. Bueno, seguimos con el segundo bloque de Signos de Esperanza. Clara, ¿por qué no nos comentás un poco de qué se tratan las jornadas que nos contabas en el bloque que realiza la Fundación? Claro, una de las cosas que tenemos en los estatutos es la formación a profesionales y la investigación también. Entonces, se realizan jornadas para pediatras este año, el 29 y 30 de septiembre, orientada a todos los pediatras de zona norte con la finalidad de poder hacer diagnóstico precoz. Entonces, son importantes en el sentido de poder ver antes la enfermedad, ¿no? El diagnóstico precoz ayuda a curar más rápido. Agarrarlo antes de tiempo. Agarrarlo antes de tiempo. Ajá.
¿sí? Entonces la jornada es mejor pediatría, mayor curación. O sea, si el pediatra puede ver signos que a lo mejor son muy confusos, pero los ve orientado a esto, puede llegar a prevenir, o a, no a prevenir, sino a diagnosticar la enfermedad, agarrarla a tiempo y que pueda tener más posibilidades de cura el paciente, ¿no? Uh-huh. Así que estas no son enfermedades que se previenen, pero sí se detectan precozmente y eso ayuda mucho, da muchas posibilidades de vida. ¿Y son solo a los profesionales o también a voluntarios? A pediatras, voluntarios y personal de salud. O sea, ¿voluntarios a qué se refiere? Voluntarios de las voluntarios que trabajan relacionados con niños, ¿no? Sobre todo gente que está en salud. Ajá. Para poder ayudar o de, claro, porque también hay una parte en este encuentro en el que se va a hablar de el rol de una ONG en un hospital y en un tratamiento, ¿no? El trabajo de estar atento a las cosas necesarias para la mejor calidad de vida del paciente. Entonces, a veces se dice, ¿por qué tienen que hacerlo ustedes si no lo hace el Estado? Se escucha muchas veces. Sí. Y yo les digo sinceramente, el Estado a lo mejor no puede, puede aportar cosas, pero no puede cumplir con la tarea que cumple la ONG, que es el cuidado amoroso del paciente. Cada más personal. Es personal. Y el Estado puede hacer muchas cosas, las enfermeras son divinas, los médicos son maravillosos, pero hay una parte que tiene que ver con la parte humana que solamente las ONG lo aportan. Sí, es así, es así. Entonces, un poco en la jornada se pone todo esto a disposición de los pediatras de la zona que quieran ir para una mayor formación. ¿Y además reciben ayuda de otro lado? La ayuda que recibimos es de toda la comunidad. La fundación no tiene subsidios para sostener el servicio. Se sostiene con la ayuda voluntaria de la comunidad, con las donaciones, con el evento que se hace a fin de año, con gente que apadrina, chiquitos, hay un plan padrinazgo, que nuestra idea es poder que todos tengan un padrino. Una parte de ese padrinazgo se le da para que el papá viaje con el chiquito al hospital, otra parte va para comprar la medicación que necesita y que no da el banco de drogas, y otra parte para que viajen chiquitos que no tienen padrino. Entonces, con una suma no muy alta mensual, está padrinando un chiquito y se le pasa un informe cada 3 meses. Se puede hacer a través de la tarjeta Visa también el padrinazgo. Así que ingresando en la página encuentran las formas de colaborar, ¿no? Y como voluntarios del servicio y también fuera del servicio. Porque a veces llevando al Garraham o a un laboratorio una muestra de un paciente, se está haciendo algo por ese chico, no solamente estando al lado en la sala de juegos o en la internación. Entonces, cada cosa que uno hace es importante. Entonces, los voluntarios son bienvenidos siempre. De todo lo que se necesita, ¿qué es lo que se necesita con más urgencia? En realidad nosotros en este momento todos los aportes van destinados a sostener el servicio del hospital. Es un servicio que insume un costo muy alto. Para que el chiquito haga su tratamiento sin dolor tiene que tener un catéter, tiene que tener sus agujas de catéter, el set para la bomba para que la medicación pase en el tiempo justo y no pase más cantidad, el parchecito de anestesia, el parchecito para que no se infeste, y todas esas cosas se suman y son muy costosas, y el 95% de nuestros pacientes son de los barrios más carenciados, con papás que no tienen, porque muchas veces cuando tienen una obra social tienen algún lugar donde atenderse. La mayoría de nuestros pacientes no tienen obra social y no es justo que ellos no tengan lo mismo que tiene un chiquito que tiene obra social. Entonces, se le brinda todo. Inclusive, tenemos ayuda a gente que acerca alimentos y se les prepara en la etapa más fuerte del tratamiento, que por lo general uno de los papás tiene que dejar de trabajar porque hay muchas internaciones, se les hace un aporte con un bolsón de alimentos
un bolsón de artículos de limpieza que nos dona una empresa. Uh-huh. La empresa Johnson nos dona artículos de limpieza todos los meses para que les demos a los papás, para que cuando van a casa esté impecable. Sí. Aunque sea muy humilde, pero bien libre de bacterias. Entonces, sí, son muchas cosas. Y contanos puntualmente qué es lo que necesitan la fundación. En este momento, padrinos. 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 Que se comprometan, no, ¿cuánto tiempo más o menos? Al padrino se le pide no firmar nada, pero se le pide un compromiso de un año. Ajá. Porque el chiquito va a estar un año, el chiquito que apadrine va a estar un año con un tratamiento muy intensivo. Entonces, para que no se queden a mitad del tratamiento sin el padrino, se lo va a seguir ayudando igual, pero en realidad, y ellos también se sienten bien sabiendo que tienen un padrino. La suma que se pide en este momento, lo voy a decir en mensual para que a nadie le... es 300 pesos por mes. Ah, bueno. ¿Sí? De eso va una cantidad, creo que el 40% es para el chiquito, se le entrega cada vez que va al hospital para su viático. Inclusive se le entrega con monedas para que los papás no pierdan, que a veces cuando uno les da y tienen que ir a cambiar por monedas, se pierde una parte en un gasto. Y un 40% es para pagar gastos de medicamentos que no son oncológicos. Ajá. Y que consumen muchos. Sí. Y el otro, lo que resta, que es un 20%, se reserva para los chicos que no tienen un padrino, pero que también necesitan viáticos. Bárbaro. Así que eso es importante. Más allá de decir insumos, lo que pretendemos ahora es apadrinar a todos los nenes que están en su etapa más fuerte, ¿no? Dale. Y bueno, a través de su tarjeta Visa o comunicándose por nuestra página. Dale, ahora las páginas van a salir en pantalla. Sí. Con sí, los teléfonos, sí, la página web. Sí. Quizás alguien pueda colaborar con apadrinando o dividiéndose entre dos personas para apadrinar también, sí, ¿no? Sí, también. Y bueno, si no pueden. Y obviamente con el evento de Iñaki a fin de año, que va a tener un programa. Ah. Y el 100% de ese programa va para los chicos y también va a tener sponsors. Entonces, eso es importante porque los sponsors también van para el servicio. Sí. Bueno, de cualquier manera que colaboren en el evento de Iñaki con las entradas o con lo que fuera, van a ayudar a que la fundación reciba un monto importante para poder sostener el servicio el año que viene. Dale, bueno. Bueno, ojalá consigan gente que los pueda ayudar. Ojalá. Y les sirva esta difusión. La comunidad de Marín siempre nos ayudó mucho. Nos acompañó mucho y yo digo que a muchos de ustedes los he visto cuando eran chiquitos. Bárbaro. Porque hemos hecho muchas cosas, así que fue un gusto venir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por venir. Entonces, bueno, ahora seguimos con un poco más de signos de esperanza, pero bueno, agradecemos a Clara por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, recién nos visitó Clara de la Fundación María Cecilia y de todo lo que nos comentó nos gustaría resaltar algunos puntos. En primer lugar, los cursos y las jornadas a profesionales y a voluntarios. Creo que está bueno que fomenten y focalicen tanto a los profesionales como a los voluntarios para que estén bien entrados en tema. Sí, además es increíble cómo los ayudan a las familias, les dan un apoyo económico y psicológico para que puedan solventar sus gastos y seguir los tratamientos. Y bueno, por último y lo más importante, lo que nos comentaba Clara acerca de los padrinos. La importancia que tiene que haya gente que se ocupe por lo menos durante un año para que estos chicos tengan un apoyo económico y así puedan solventar su tratamiento, ¿no? No solo económico, sino afectivo, que estén acompañados en esos momentos tan difíciles. Sí, seguro. Así que bueno, esto es todo por hoy y los invitamos al próximo programa de Signos de Esperanza. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.